Buenas, ya estoy aquí. ¿Qué os traigo hoy, Mari? ¿Qué te traigo hoy? Hoy te traigo esta caja que, como lo prometido es deuda, pues ya os dije, os tengo que hacer el vídeo de esta caja. Pues os la voy a hacer hoy porque es que la tengo que sacar, os la tengo que enseñar. Y es de esta caja, de la marca Wet Bliss. Que hace poco ha venido, bueno, va a venir en la caja de Look Fantastic un producto de esta marca y quería aprovechar ya y enseñaros la caja para que veáis. Esta caja yo la he comprado en Alemania, en Rossmann. Ya sabéis que Rossmann tenéis ahora en España también, todavía no tiene venta online, pero en la zona de Valencia está ya la tienda Rossmann. Y yo esta la he comprado en Rossmann, Alemania, esta caja. Me costó 18 euros, una cosa así, 18,95 o algo así. Y mirad qué chollazo. O sea, la caja viene así. Aquí en Rossmann suelen sacar bastantes cajas de marcas. O sea, lo que sería solo con productos de una marca y todo esto. Y están bastante bien. Y vamos a ver. O sea, son cajas chollazo. Sí, porque vienen un montón de productos por el precio, porque es que mirar cómo viene la caja, cargadita, Mari. ¿Y qué contiene esto? Vamos a ver lo que contiene. Un montón de productos. El primero, este, por ejemplo, lo tengo sin estrenar. Este es el Colorico Bronzer Bronzeus. Es en el tono E7431 y nos dice que es el Colorico 7431. Y vamos a ver, los packaging de esta marca no son de tirar cohetes, o sea, ya veis, a ver si lo consigo abrir, no son de tirar cohetes, pero los productos están muy bien. Este es un tono muy clarito para mí, es demasiado claro. A ver. ¡Ah! ¡Se me ha roto! ¡Se me ha partido! ¡Ay, menos mal que ha caído dentro de la caja! Que si no formo una buena. ¡Hala! Pues no sé por qué le ha pasado esto, porque no es nada seco, ¿eh? Es bastante cremoso. ¡Hala! A ver, oye, complicado hacer buena, ahora hacer buena crítica del producto después de que se me ha partido así. Bueno, ¡hala! Pues ahora son unos polvos que tengo que tener mucho cuidado con ellos, porque si no lo voy a destrozar todo. Y dice que son bronzer, pero claro, a mí, al ser este tono tan clarito, pues a mí esto poco me va a broncear. Me va a resultar más. O sea, lo voy a tener que, bueno, al haberseme estropeado no voy a tener mucho problema ya en tirarlo, porque, ¿por qué no? Porque es que se me ha roto. Y tampoco al no coincidir con mi tono, pero yo este lo podría usar más como polvos para sellarme aquí. Sí, sí. Bien, lo voy a poner a un lado con mucho cuidado y ahora voy a tener que limpiar el resto de los productos. Siguiente producto que viene aquí es el Makeup Locket. Makeup Locket. ¿Y qué es esto? Vamos a ver. Esto contiene dos productos. Un iluminador, qué guay. Son dos productos. Contiene iluminador y corrector. Un dos en uno. Y ahora vamos a ver. Va así, con su mini espejito. Por un lado tienes. Es un 3 en 1, mirad, tiene aquí. A ver, este que sería un corrector. Es un 3 en 1, mirad qué guay. El corrector, aquí el iluminador, que mirad, que es un iluminador bastante oscurito. En crema, son los dos en crema. Ala, me gusta mucho el formato, me parece muy práctico. Y ahora aquí lleva maquillaje, ¿no? Sí. ¡Qué guay! Me parece muy práctico. Y seguro que de precio, ya ahora mismo no sé el precio, os lo pondré en pantalla. Pero seguro que de precio está muy bien.
Y, o sea, cosa más práctica, esto si te coinciden los tres tonos con tu maquillaje, o sea, con tu tono de piel, esto, por ejemplo, para irte de vacaciones es una maravilla, o para irte de fin de semana. El maquillaje, la base de maquillaje es ligera, pero tampoco demasiado, es bastante. Aunque tiene un poco de olor, de aroma a silicona. Yo creo que esto serviría también como primer, más que como base de maquillaje, como primer. Maker Locker, que pone aquí. A ver, a ver, a ver. Ya he visto las especificaciones, porque es que lo pone así aquí que ni se puede leer. Y nos dice que es una BB Cream lo que lleva dentro. El color es muy natural, el tono que da, ya veis. Y creo que si coincide con el tono de piel, me parece muy práctico, ¿eh? Muy práctico el kit este, porque es que lo llevas todo en uno. O sea, es una pasada. Más productos que lleva esto, si los consigo ir limpiando. A ver. ¡Oh, qué cookie! Mirad lo que lleva. Unos meteoritos. Y estos nos dice que son los Personal Best. Y exfoliating facial Cleansing Balms. Ah, yo pensaba que iban a ser de maquillaje, pero no. Es un exfoliante. Bolas limpiadoras exfoliantes para la cara. Ahí va. A ver. A ver, a ver. Esta es mera curiosidad. ¿Cómo se utiliza esto? ¿Humedeciéndolas o qué? No conocía yo este invento. Si es que no paran de sacar cosas diferentes, o yo de conocerlas, no paro de conocer cosas, la verdad. A ver, va así, con su esponjita. No tienen aroma. Entonces yo esto supongo que habrá que mezclarlas con agua. Voy a ver si por lo que pone aquí abajo. Sí, hay que mezclarlas con agua y luego dártelas en, o sea, y luego desmaquillarte. ¡Qué guay! Ah, pues me parece muy práctico también este formato. Pues esto también, por ejemplo, para ir de viaje, si limpian bien, me parecen guays. Nos dice que hay que humedecerlas, luego moverlas y ya aplicarte. Y que son limpiadoras. Muy buen invento. ¿Y esto? Pues yo esto no lo conocía. Me parece los packaging son como muy para gente joven. Pero claro, es que esta marca, por los precios que tiene también, es una marca orientada a gente joven. Sí. Un pincel, mirad, es el Precision Flat Face Brush. Nos dice que es un pincel de precisión para la cara. Este, para los. Es que es demasiado gordito, me parece, para los ojos. Para ser de precisión, o sea que este. Es más para esta zona y así, yo creo. Muy bonito. Es el 025. Y nos dice que es vegano y que es un pincel nuevo. Pro Brush Liner. Pues guay. Un pincelito. Es que mirad qué montón de productos. Por el precio que tiene la caja, es un chollazo. Aquí, ¿qué contiene? ¿Qué es esto? Un gel, el gel lip liner. Un gel lip liner. Es el tono S6, ojo, tiene una de números. El Red de Shine es el E6568. Y vamos a ver. Viene así con su packaging, viene muy bien el packaging. Y vamos a ver, un rojo que te cojo parece que es. Ah, no, es mucho más rojo el plástico del lápiz, que luego cómo es el lápiz. Muy cremoso. Y está muy bien. Muy cremoso, mucho, muchísimo. Está guay, ¿eh? La verdad. Muy bien. Más productos. A ver. Aquí, es que es una pasada. Este. A ver, un iluminador. El Emegaglion Highlight Poudre. Nos dice que es una novedad. Es el tono
El Crow of My Company y en el número 3222B. Pues que es más largo que la pasión. Y es este iluminador rosáceo. Ojo, cobre. Más cobre que otra cosa. Si lo podéis ver bien ahí. A ver, se ve. Ahí. Así, mirad. Es muy bonito, ¿eh? Para mi gusto es un poco oscuro, porque a mí ya sabéis que me gustan los tonos champán, pero está bien, ¿eh? Y es que es el tamaño original. O sea, chollazo, chollazo. Y la de productos que quedan aquí. Esta paleta, que es la paleta Au Naturel, que atrás viene cómo utilizar las sombras, cosa que a mí ya sabéis que me viene muy bien. Y vamos a ver, voy a hacer algún swatch para ver qué tal calidad tienen. Si consigo abrirla. Nos dice que es vegana, que es cruelty free. Vegana no, cruelty free. Jolín, y que cuesta abrirla. Vaya. Pero costar, ¿eh? Esto viene pegado y repegado. Vamos a ver. Ahí, ya. Ahí. Viene con su pincel, no, viene con esponjitas. Y estos son los colores. ¿Qué me recuerda? Y no son muy cremosas. Estas no me están a mí emocionando, no. No. Así en el dedo pigmentan mucho, pero luego no pigmentan tanto. No, a ver el negro. Que el negro ya sabéis que es. Mira, pues el negro. Un poquitín polvoriento. Pero, a ver, este Burdeos. Son todas mate. Que las sombras mate yo creo que son más complicadas. No, bueno, esto va a estar bien al final, ¿eh? Las sombras mate son más complicadas. No, todas no. Esta es un poco polvorienta. Los tonos claros, a ver, veis por ejemplo aquí, pues no es tan mal, pero no, no es una sombra, no es una paleta que yo recomendaría así en principio. Es la Nude Amakewin, y no, no, no me emociona, la verdad. Más, otra paletita, a ver esta qué tal es. Esta es la I am waiting sunburned. Y esta es más chiquitina. Viene así. A ver si la puedo abrir rápido. Son uno, dos, tres colores solo. Qué guay. Sí, no hace falta que sean más si pigmentan bien los tres que lleva. O sea, tampoco se necesita. A ver. Ahí. Y viene con dos. ¡Ay, qué gracia! Viene con un mini pincel y con una mini esponjita. Y a ver, me voy a limpiar un poco para conseguir tener dedos otra vez. Y vamos a ver, estas son muy bonitas. Estas muy bonitas. ¡Hola! Estas, mira, estas van a ser otra cosa. Sí. Sí, es que ya solo tocándolas, mirad. Esta otra, el marrón. Sí, me gusta mucho más esta paleta que la otra. Estas son solo tres colores, pero me gusta mucho más la calidad que tienen. Sí, esta chiquitina sí la puedo recomendar. La otra, esta no, pero esta sí, esta me gusta. Sí, más cositas que vienen. Que aquí todavía quedan cosas. Aquí esto que es para hacer contorno, ¿no? Un colorete se supone. Sí, un colorete, pero que yo creo que es muy, muy oscuro. Es el Blazer Berry.
Y a ver, que os enseño, que a mí me parece, para mi gusto, demasiado oscuro. A ver. Viene también con su pincel, pero pues, a ver, a limpiar que no tengo dedos, no me llegan los dedos. Ah, sí. Es un colorete muy oscuro para mi gusto. Para mi gusto muy oscuro. Pues para alguien de piel más oscura que la mía, bien, pero. Y tampoco me ha emocionado, ¿eh? Porque no me parece que pigmente. ¡Guau! Wow. A ver, me voy a limpiar un poco porque es que si no, no hay manera. Si no, no hay manera. A ver, ya. Más cosas. Que esto es un no parar, esta caja. Todo, ahora toda sucia con los polvos. Aquí viene un gel, el Steve, One Steve Wonder Gel. Es un esmalte de uñas con color, nos dice, es en este tono salmón, que me parece una pasada que vengan tantísimos productos. Y luego viene otro esmalte de uñas, a ver, voy a ir limpiándolo todo. Y este es el Mega Lash Salon Nail Color, en el tono 2103, Tropicalia. Es ese tono. Qué bueno. Bien, bien. Bonito para la primavera. Y así que ya empieza enseguida la primavera. Ahora. Ay, qué bien. Qué ganas, ¿eh? De primavera, por favor. Qué ganas. Aquí una máscara de pestañas que es la Lash Renegade. Muy bonito el packaging. Muy llamativo. Me parece el packaging. A ver. Y vamos a ver cómo es esta máscara. Oh, un cepillo muy curioso, mirar qué elástico y luego la forma muy curiosa. A ver qué tal va. A ver cómo es, porque con ese el final que tiene así redondeado, no sé yo qué tal irá. Oye, pues a pesar de la diferencia que tiene el pincel de una zona a la otra, no es complicado de aplicar, ¿eh? Mirar. Me gusta mucho la forma que tiene, o sea, por lo novedoso. Pero a ver si me gusta el producto. A ver, me ha hecho alguna bolita, pero que luego al darme de nuevo me la ha recogido el cepillo otra vez. Y bien. Bien, pero tampoco de tirar cohetes, ¿eh? Me gusta más la que os enseñé de Maybelline. Sí, me gusta más que esta. Bien, pero ya os digo, no es de tirar cohetes, por lo menos para mí. Sí. Pero la forma, mirad. Qué modernez, por favor. Más cosas, que aquí tengo todavía uno, dos, tres, cuatro cosas más. Una sombra de ojos individual, que es la Bing Excess, que tiene muy buena pinta. Sombras individuales, hay dos. Que esto te dejas las uñas, ¿eh? Al abrir todo esto. Te las dejas. Se me ha roto una. Y es que está muy protegido. A ver. Vamos a ver. A ver si consigo. Joder, Petra. No consigo. Pero es que está muy duro. Jolín. A ver, es que es como. O sea, para abrir unas. Voy a tener que sacar las tijeras para abrir las sombras. Tiene narices, o sea. Yo con el jersey blanco. Aquí. ¡Ah! Un accidente.
pero ha sido mi culpa. Por ansiosa que soy, le he metido toda la uña. Y esta es una sombra en crema. No, es... Mirar. Es glitter, no es sombra en crema, es glitter. Y yo estas cosas no sé utilizarlas, así que no, yo a esto no puedo decir nada porque no sé utilizar. Si de las sombras normales sé poco, de estos de glitter sé todavía menos, porque no me atrevo, no me atrevo yo con esto. Y luego viene otra, pero en azul. La verdad es que los tonos son muy bonitos los dos. Y sí, nos dice que es glitter, sí. Glitter single. Sí. Pues mirad qué bonito. Y pero yo de esto, ya os digo, no puedo opinar, no puedo opinar. Nos quedan otros dos productos. Me hace gracia porque vienen con su alarma. Aunque hayan venido dentro de la caja, vienen con alarma. Y ahora vienen, nos quedan dos labiales. Este, que es el E977. Y vamos a ver. Ah, mira, que va muy bien con el perfilador que ha venido. Muy cremoso, muy, muy hidratante parece. No tiene aroma. Y este, la verdad, que está muy, tiene muy buena pinta. Tiene pinta de que va a estar guay este. Sí. Y el por último, pero no menos importante, de esta caja, que nos ha pasado de todo, me ha pasado de todo, accidente, productos que no sé utilizarlos, o sea, un poco de todo. No, es que yo no sé utilizar el glitter, no. Lo que me hacía falta. Lo que me hacía falta, que para pintarme las sombras me las pinta bien mi hija, o sea, ya que para ponerme yo con el glitter. No, Mari, no. Y el otro labial que viene es este, que es el E802. Y mirar esta rosita. Un rosita. Bien. Ay. Y bueno, como veis, estas sombras son las que más me han gustado. Estas sombras. Los labiales creo que están bien. Este me ha gustado. Son iguales, o sea. Pero ese tono me ha gustado más. El perfilador de labios está muy bien. Esto me parece muy práctico para ir de viaje. El limpiador este, muy novedoso, por lo menos para mí. Este otro también, si se consiguen todos los tonos de tu tono de piel, me parece muy práctico. El pincel, guay. Este iluminador está bien, pero para mi gusto es demasiado oscuro, pero está bien. Pues me gusta la caja así en general. Sí. A ver, ya me diréis qué os ha parecido a vosotras y a vosotros. Y nada, estáis a suscribirse, compartir, que compartir es vivir, Mari. Y espero que os haya gustado mucho y que estéis muy bien, muy bien, muy bien. Ay, este sin comentarios, porque me lo ha puesto todo bonito. Un besazo muy gordo y nada, estaros muy bien. A disfrutar. Aguri.